En marge de la réserve, une agriculture intensive s'est développée au cours des dernières décennies. L'agriculture saisonnière a quasiment disparu. Le blé, le maïs et les haricots ont laissé place au coton, à l'avoine fourragère, puis au melon, oignon, poivron, piment, culture de plein champ, mais aussi sous serre et aux élevages de volailles en batterie. Ces nouvelles productions sont destinées à l'exportation, telles le melon, ou à l'approvisionnement d'entreprises intensives, comme les fourrages pour les gros élevages laitiers que l'on observe sur les grands axes routiers voisins. Il s'accompagne de divers aménagements comme la mise en place de plastique pour protéger des lapins, ainsi que de denses réseaux d'irrigation, et aussi à des pratiques de fertilisation et traitement phytosanitaire intensifs. La evolución es que nada más caía un aguacero, se sembraba y ahí se dejaba hasta que volviera a llover. Es así, no se le mete nada. Pero siembra uno maíz o frijol, es lo que se siembra. Como ahorita en mayo, entrando mayo, se empieza toda la región, esta lo que es aquí, la región de Durango, empieza la siembra de melón y todo siembra. Tanto ejidatarios como Pequeñas. pequeñas. Nosotros nada más vendemos aquí, lo lleven, que eso no lo lleven a otros países, a Estados Unidos a lo mejor sí, pues porque compran pura calidad buena. Y si les pagan bien, pues los llevan para allá. Pero casi la mayoría dicen que para acá, para México es lo que va para allá. Cuando está bueno el melón, lo pueden traducir a otros países. Ya ve que Estados Unidos es el que acapara lo mejor. Se usa hule ya, que ya lo venden especialmente. Vamos a ir como ese bordo, le tiro un hule con una que le nombran colchadora para que le tape las orillas. Y la cintilla, la de goteo, va en medio, ya trae el hule sus agujeros. Entonces ahí se siembra la planta de melón y ya pues ya nomás se le limpia lo malo que es el pocito, para que no se hierve la planta. Tiene sus detallitos, pero la pura cintilla, ahorita anda como casi 3.000 pesos. Es un rollo. Están así en los rollos, pero de todos modos apenas completa uno para, vamos a decir, para 10 rayas. Pero 3.000 pesos, el hule anda como 2.000 y feria. La semilla, no se diga, de melón, anda como a 5.000, se la venden tipo dólar. Cuando se le baje, es lo que le digo, cuando se le baje el precio del melón, pues anda uno saliendo a raya. Cuando sube el melón, que ya, que dice, no, pues ya subió a 5 pesos, pues ya saca uno, ya le va uno ganando. Pero se baja para abajo y en la torre. Y luego los compradores que vienen de México, pues dice, no, pues que este está guau, que este está podrido y que este y quiere pura selección. Empiezan a uno a aventarle para atrás y a veces sale uno de quiebra con ellos. ¿Por qué me avientas tanto melón si tú dijiste que a tanto? No, que así, 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 no. Si lo quieres, dice, no, pues deja buscarle. O sea, los compradores, los buenos, ellos nomás mandan coyotes. Cárgame, vamos a decir, dos camiones, tres camiones o un trailer. Pero como no viene un comprador, vienen compradores bastantes. Y muchos se dan a un precio, muchos a otro, y hay que buscarle a ver quién paga mejor. O uno mismo. Como cada quien tiene su parte de, vamos a decir, como él tiene su derecho, él llega y, vamos a decir, hay 10 compradores de diferentes, unos con empaque, otros con que compran a bulto. Entonces él dice, no, pues yo voy con porque este me está pagando mejor. Y otro, no, pues yo voy con aquel me paga mejor. O me desecha menos melón. Hay veces que le desechan de una tonelada, le desechan la mitad y lo mandan uno a la fregada. Y hay muchos que, no, pues échamelo todo, yo me lo llevo. Y pues entonces se acopla uno a venderles al que más. O muchos dicen, no, pues fíamelo. Y pues también ya nos han jugado que se los fía uno y que mañana te pago y que pasado mañana. Y ahí lo han fregado uno también. Y a veces se va uno, no, me lo pagan luego, así, luego y vámonos. Si tiene su chiste el melón, porque también. Ya se nos han ido así compradores que
que mañana te pago y que mañana y que le fía una troca y que le fía otra. Ya cuando acuerda ya le debe 30, 40 mil pesos. Y si no se los paga, pues que en abanica, nomás uno. Pues la avena la empaca uno y pues a venderla donde salga clientes que quieran pastura, como hay muchos ganaderos en la región aquí, está grande. Se planta la mata chica y pues va creciendo conforme el riego. Y pues ahorita le andamos quitando la hierba para Lidiando, que no estorbe cuando la quiten. es que nos metemos trabajadores para acabar más pronto, porque como nos está ganando la hierba, le está ganando la hierba a la plantita y no se desarrolla bien la plantita. Entonces necesitamos que quitar la hierba para que crezca la plantita más bien, para que tenga más fuerza, porque la hierba le quita fuerza a la plantita de la cebolla. Cuando necesita agua es ahorita de chiquita, es cuando necesita agua, ya grande ya no, porque si le echan mucha agua la cebolla se pudre la cebolla. Porque si utilizara, se llaman herbicidas. Se llaman así, si los pusiéramos aquí, lo tumbaría también la cebolla. De nouvelles cultures font leur apparition comme un projet de plantation de figuiers sous serre initié par des techniciens venus de Mexico. L'eau puisée dans des aquifères profonds constitue le pilier de l'ensemble de ces cultures. Les puits, souvent cofinancés par l'État, alimentent des systèmes d'irrigation gravitaire par aspersion ou par goutte à goutte et ont nécessité d'importants investissements. Les enjeux soulevés par l'accès et la pratique de l'irrigation sont tels qu'ils impliquent une organisation précise du partage de l'eau, d'autant que les sécheresses des dernières années affectent notablement les aquifères. Aquí nada más se le da un corte. Y esto ya, como yo acabo de cortar, tengo allá. Ya corto, empaco y hasta ahí. No más que siembra uno en partes, es lo que le digo. Siembra uno en partes. Por ejemplo, aquí tengo eso ya, ya empacándolo, ya se parquea ahí. Tengo otra allá, arriba está chiquita. Y tengo otra allá, por eso se siembra en partes, para que el agua alcance a abastecer tanto lo que tiene uno aquí sembrado. Por ejemplo, esta viene desde arriba. Son que como 20 hectáreas. No, 19, ¿verdad? 19. Entonces, se le da capacidad para librar a regar esto y luego ya siembra uno en otra etapa para que le alcance a regar la otra. Y la otra igual. Y el melón es igual. ¿Eh? Se va regando en etapas para que pueda tener agua que no le falte a la hora que la necesite. Porque si siembra uno todo junto, entonces la nora no puede con todas las hectáreas que va a meterle. Si le mete muchas hectáreas y para cuando da vuelta es un mes o arriba de mes, entonces la planta ya se va para abajo. Le falla y la pastura es igual. Lo puede meterle, si tiene 1000 hectáreas, vamos a decir, si le mete la mitad ya no libra la noria a regar, no libra. Entonces se mete nada más lo que libre la noria, la capacidad que tiene, para Aquí. poder darle abastecimiento, sea melón o sea lo que siembre. Pues sí, sí ha habido sequías y esas veces le perjudica a uno, por la sequía de que no llueve. Cuando no llueve, lo que hace es que las norias se bajan de dar agua. Pues le perjudica a uno cuando anda uno regando, porque cuando llueve bastante no necesita uno usar mucha agua. Se estabiliza la noria y no necesita uno regar tanto. Y no llueve nada, como ahorita que quiere llover, pues no está ahí que quiere llover, pero si, por ejemplo, ahorita como está aquí, le cae un agua y esta pastura con el agua del cielo se va para arriba. Cette agriculture intensive, largement développée en marge de la réserve, accentue les difficultés rencontrées par les habitants de la réserve qui ne disposent pas des mêmes opportunités et qui se voient soumis à certaines contraintes comme la difficulté de forer de nouveaux puits. Cette agriculture génère par ailleurs des externalités négatives qui affectent directement ou indirectement les communautés de la réserve. Pues aquí, vecinos al ejido de nosotros, hay un ejido que se dedican a la agricultura. Anteriormente sembraban de diferentes clases de cultivos como trigo, maíz, sorgo, algo otras cosas. Llegó el momento en que se dieron cuenta que eso ya no era costeable
y descubrieron que lo que les redituaba más ganancias era el cultivo del melón. Y empezó alguno o dos sembrando eso, y ahorita ya toda la gente, todos los agricultores es lo que se llama el melón. Y de alguna forma afecta mucho porque el cultivo del melón usan mucho plástico, tapan los surcos con plástico. Ya cuando levantan su cosecha y todo, llegan los aires, hacen remolino, levantan los plásticos y mucho de ese plástico viene a caer acá dentro de nuestro terreno, acá que pues es de ganadería. Y pues hasta ahorita no ha habido una solución a eso y es algo que nos afecta mucho a todos aquí como vecinos. Mire, esto ha venido a empobrecer más nuestras tierras, porque ellos, por ejemplo, alrededor de aquí, de nuestros alrededores, hacen a profundidades, 400, 300 metros, los pozos. Por ejemplo, aquí en el ejidito que está aquí, hay como, ¿cuántas norias, hija? Como unas 10. Hay como unas 10 en el mismo predio, en el mismo predio. Y eso nos ayuda a que nuestras corrientes empiecen a bajar mucho, mucho. Aquí los alrededores, todos, todos tienen sistema de riego con muchísima agua, muchísima, y encarecen mucho las tierras, se empobrecen. Todos carecemos el agua porque hay muchísimas perforaciones, muchas, muchas perforaciones alrededor. Acá para este lado, para acá este lado, lado norte no, pero acá al lado de este lado sí hay muchas norias, pozos que perforan, pozos que afectan, se afectan uno al otro. Pero que gracias a Dios aquí con nosotros no nos afecta para nada. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, la profundidad de nuestro pozo de donde extraemos el agua, que es para todos los habitantes de aquí, tenemos 8 metros. Tenemos 8 metros, tenemos bastante agua, no nos ha afectado en nada, por ejemplo, así.